Ahí, ya puedo hablar. Hola Kala, hola Golem, hola Rosy, hola Laid, hola Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con mi cafelito. Estoy con mi cafelito para ver la ampliación del Animal Crossing del cafelito. El bot está F, sí, está bastante F el bot, en verdad, ¿eh? ¿Tendré la suerte? Sí, tengo la suerte. ¡Qué suerte! ¿Qué tal estás, Promille y Andrea y Becier? ¿Hoy hay Nintendo Direct? No, hay Animal Crossing Direct. Quiero salir de aquí. Aquí. Y ahora sí. Ahora sí. Para hacer la ampliación hay que tener internet. Yo diría que no. O sea, hay que tener internet conectado a la consola para poder descargártela, pero no hace falta tener comprado lo del internet. Soy el mejor del mundo y transmito más que un polvo entre vagabundos. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¡Venga! Aquí estáis vosotros. Ea. Para pam pam. Y a ver qué tal está mi isla, que debe tener más maleta. Es verdad, la mía también. He sacado un 5 en física y química. Eso te pasa por escogerme a mí de persona futura. ¿Te viste ayer el Balloon World Cup? ¿Qué es el Balloon World Cup? Si tengo una maleza en mi isla, no me enfado. Hombre, si tiene que ver con Vale, no. Un 5 es un 5, oye. Yo no saqué un 5 en la universidad. En física, también te digo. Un mundial de que no caiga un globo organizado por Ibai. Estoy perdidísima, tío. De verdad. Ah, que estoy en... Ah, que no estoy en directo. Ah, bien. Qué buena esa. Pues dile a tus padres que cada persona tiene como una especie de partes mentalmente, dicho de alguna manera, y que se le dan mejor unas cosas que otras. Que no hace falta sacar un 9 o un 10 en todo porque si no sería raro. Es que es mucha presión eso. En la escuela, lo que es en el colegio, todavía dices, bueno. Pero ya cuando llegas un poco a la ESO, bachillerato y tal, es como que ya empiezas a especializarte en ciertas cosas y hay otras cosas que te empiezan a dar. Hay otras cosas que te empiezan a dar un poco más igual, entre comillas. El Balón World Cup es un torneo mundial hecho por el señor Ibai, que luego se trata de mantener un globo en el aire y si se cae pierdes y el que gane toda la ronda se gana 10.000 euros. Pues no tenía ni idea. También te digo, Golem, me interesa como menos 7. ¿Hay globos de por medio? Yo digo no. Que yo tengo fobia a los globos. Anda, Mundo Animal Crossing le ha dado me gusta. Pues ok, a mi tweet. Yo con un 5, hija, me vale, pero no suspendas nada. Con que apruebes menos, vale, exactamente. Porque, a ver, ¿de qué sacas tú 10, Promille? Dijiste que te gustaban las matemáticas. Seguro que en matemáticas has sacado buena nota. Estoy segura. Yo, por ejemplo, creo que es obvio, pero a mí lo que más me gustaba era plástica. Y yo estaba siempre hablando con la profesora de plástica y tal. Y al revés, siempre contaba conmigo en cosas en plan de, bueno, vamos a hacer un mural, tal, ¿quieres hacer un boceto? Y es como, ay, qué maja es, me la como. Luego venían mis compañeros por el bullying y decían, no, no hacemos el mural. Y al final no se hizo el mural del que hice el boceto, pero bueno, no pasa nada. A pesar de que estaba... Recuerdo que estaba súper chulo el mural.
Yo sacaba notazas, la verdad. Luego en cierto momento me di cuenta de que en realidad no me servía para nada. Y fue la ley del mínimo esfuerzo. Exacto. Ay, muchas gracias por el hosteón. Me apunto la movida. Espero que estéis tomando cafecito para ver el cafecito. O sea, también espero. También te digo. Que tenga un mínimo de uso el café o algo así. Estaría bastante guay. Y que pusieran algo más que no sea el café. Lo que no veo correcto del sistema educativo es que no fomentan las habilidades de los alumnos. Veo bien que te enfrenten a todo tipo de situaciones para descubrir que lo que se te da bien y bien, pero que potenciar aquellas habilidades de que despuntes puede ser muy bueno para el desarrollo del alumno hacia lo que puede ser algo que llene en el futuro y no un meco en una montaña. Sí, correcto. Estoy completamente de acuerdo, Becier. Tesito vale también. Oye, que te dejasen hacer té en la cafetería también sería increíble, ¿eh? Y apuntar a Becier también. Becier. Ahí está. ¡Hola, Tris, nuevamente! He tenido examen de mates y soy tan pro que puedo sacar un 10,75. Casi lo consigo, maravilloso. Voy a hacerme un café como una quena, exactamente. Como decía el otro día Rosy, café en vena o café en quena, que le dije yo. Pues eso, a mí es eso, yo cuando estaba en cuarto de la ESO tal, Tis no está aquí porque estoy yo, debo darle asco, ¡oh, no! Yo cuando estaba en cuarto de la ESO y tal, sí que los profesores en los que despuntaba me dijeron, oye, deberías hacer esto, tal, no sé qué. Y claro, también en cierta manera, o sea, yo sentía como una presión, porque en aquel momento, en ese momento tú no sabes lo que quieres hacer con tu vida. Y anda, María Teresa, muchas gracias por el host. ¿Ya no te llamas MT? Te voy a apuntar como MT igualmente, pero lo tengo aquí todo puesto. A ver qué se viene con el animal. Exactamente, Maíz del Salado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el host, María Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues eso, yo sentía como cierta presión porque era como... En ese momento no sabes qué quieres hacer con tu vida y claro, tampoco quieres decepcionar a nadie. Y... Que vaya muy bien, Promilla, con el inglés. Pues eso, que dices, no quiero decepcionar a nadie. Pero y claro, ¿Y qué hago ahora? Porque claro, estaba el de biología diciéndome, se te da muy bien tal, no sé qué, deberías estudiar algo que tenga que ver con la biología y todo el rollo. Y a mí me gustaba un montón y se me daba súper bien y eso, pero al final nunca... En plan, es que no me llena, en plan de me gusta y son cosas que siempre me interesan, en plan cuando hay algún documental o algo en la tele es algo que me flipa y me interesa un montón. Pero más adelante tampoco sabes qué hacer con tu vida, pero bueno, es como que sabes más claros tus gustos o lo que sea. Y claro, yo decía, quería hacer algo de arte, porque claro, ya en ese tiempo ya decía yo, pues me gusta mucho hacer cosas de dibujo y tal. Pero claro, yo en aquel momento decía, quería ser diseñadora gráfica, hasta que me enteré de lo que era ser diseñadora gráfica. Y es como, ah, pues entonces no quiero ser diseñadora gráfica. Y claro, la profesora de plástica me decía que me metiese a Bellas Artes. Y claro, yo cuando me enteré de que era Bellas Artes, en plan de no todo dibujar realista, con modelos y pintar cuadros así, más tirando abstractos y no sé qué. O sea, era como todo lo que a mí no me gusta y es como, creo que no voy a tirar por Bellas Artes. Y luego, más tarde todavía, cuando estuve con Male, me acuerdo de que todos y cada uno de los profesores que decían, no, yo he estado en Bellas Artes y no me ha servido para nada porque lo único que me ha servido de Bellas Artes es para darme cuenta de que no me gusta Bellas Artes. Y es como, ah, muy bien, muchas gracias. Así que bueno, ahí está la cosa. Ay. Quedan dos minutillos, ¿eh? Con la tontería. Isla llenísima de mierda, ¡oh no! Yo también huí de Bellas Artes. ¡Hola, Nate! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fui de la universidad. Yo me metí a la universidad de diseño y desarrollo de videojuegos y me salí porque estaba muy verde.
la mejor dibujante que conozco yo. ¿Y eso? ¿Pero por qué? No. No, por supuesto que no. Voy a ir bajando la musiquita, que esta musiquita la tenía yo puesta. Que por cierto, me está gustando mucho. Pues si alguien la quiere, es esta. Es eso lo que tengo puesto de fondo. Y por cierto, a todo esto, dale aquí, publica. Gracias. Y así lo quitamos. Y ahora cuando... No, Misla está horrible. Yo debería mirarla en algún momento. Si hacen, pues eso, alguna actualización y vemos aquí que está chula. ¿Qué esperáis del direct? Yo simplemente que pongan la cafetería. ¿Me gustaría que metiesen más cosas? Sí. ¿Que no lo sabemos? Pues no. Pues eso, si solo meten la cafetería, quizá no jugaría como tal. En plan, me gusta la cafetería, pero ahora mismo no tiene ningún uso. No me espero grandes cosas, pero como siempre, si mi esperanza está baja, si enseñan cosas chulas, pues oye, mejor que mejor. Pero que si enseñan pocas cosas, pues tampoco me decepciona, porque es lo que espero. Peggy 3. ¿Se escucha bien? Quizá voy a bajarlo un pelín. Claro. Tío, cómo me gusta la musiquita del juego. ¿Lo escucháis bien? ¿Se escucha nice? Maravilloso. Muchas gracias, Male. Ese vecino, el gatete, me gustaba mucho. ¿Y esa Ernesta? Peggy 6, yo puedo, yo también. 5 de noviembre, ojito, ¿eh? Pasado Halloween. Halloween. Nuevos lugares para quedar. La cafetería. Let's go. El museo se amplía. ¿Habrán metido a Fígaro? ¿O será alguien rollo...? No, es Fígaro. Digo, a lo mejor han puesto a alguien familiar suyo como la Juliana esta. Kick back and relax while Brewster serves you up a cup of. Qué bonita, ¿eh? ¿Verdad? La cafetería. ¡Guau! Wow. Está perfectamente balanceado el sabor. Qué gracia me hace que Canela tenga cascabeles. ¡Anda! ¡Qué chulo! Some of them may bring along company as well. Oye, pues yo tengo, no sé, creo que es a Pili. Yo tengo a Pili de amigo. Multiple players can also visit at the same time. Why not savor a relaxing cup of joe together? Relaxing cup of café con leche. Increíble. Sí, yo tengo la sensación de que dentro de algún tiempo van a meter. Looks like he'll ferry you to a destination via his boat. His pride and joy. ¡Ojo! ¡El capitán de Captain! ¡Las canciones! ¡Qué tremendo! Pues sí, yo solo me monto para escuchar las canciones, para qué mentirnos. Pues eso, yo tengo la sensación de que nos... ¿Y esas plantas? ¿Qué son escaleras? Or an island with a different season. Or time of day. Hey, it's Harv's Island. Bueno, no he pisado este sitio en ningún momento del juego, también te digo. And now the island's undergoing. ¿Está con la peluquera? Looks like Harv wants to create a plaza with all sorts of shops, with a little help from his longtime friend Harriet. ¿Y los giroides? Contributing some bells to the cause. Vamos a usar las vallas. Bueno, bueno, se viene, ¿eh? Se viene. ¡Ay, qué cuco! ¡Me gusta mucho! ¿Qué lo puedes tener por ahí? ¡Ay, me gusta un montón, ¿eh? ¿A customizarlos?
¡Ah, güey! ¡Me gusta! Reveal your fortune for that day. ¡Ey! ¡No se ha muerto! ¡Olé! Que todo el mundo decía que se había muerto. Pero esos peinados son nuevos también, ¿no? A lo mejor son solo peinados que te puede hacer la peluquera. ¡Van a poner los estiramientos otra vez! ¡Qué guapérrimo, tío! Esto era del primer Animal Crossing. Está Figaro también, o sea, qué guapo, tío. Ay, me haces feliz con poco. Join in by using either button controls or motion controls with a Joy-Con controller. Es igual, tío, que en el primer Animal Crossing. Venga, venga. When you invite friends to your island, es para hacerlos tú. Claro, yo los hago también. ¿Los podrás hacer con los mandos? Sería increíble, ¿eh? Uy, nuevas ordenanzas. Esto no estaba, esto estaba en el de la 3DS. Ah, pues mira, esto está bien. The home services offered by Tom Nook have been upgraded. More exterior options are available. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mi madre! Expansion services just got bigger. Se amplía el trastero, perfecto. Home storage held up to 2400 items. With three more expansions, Endulzad vuestra villa, de vuestra vida. Added redeemable items will be available for Nook Miles. Let's see what else you can do with your. Pero cámara app, what? ¿Eso estaba? Cooking is coming to DIY. Pero que hay tomates. ¡Ay, que va a llegar la cocina! ¡Oy, oy, 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 oy! Pero esto lo habéis hecho para mí, que soy una gorda. Caña de azúcar, pero bueno, que esto es el Stardew Valley ahora. ¡Oy, oy, oy! Pero mira qué bonito. Me declaro gorda. Que levante la mano quien se declara gorda. Aquí es. Pero bueno. Oy, 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 oy. ¿Te da algo? ¡Ah! Te da movidas de esas. Se les está yendo la hollísima, ¿eh? ¡Solo en una pared! ¡Ay, esto es increíble! Esto es... Estoy flipando. Estoy flipando. 9 tipos de vallas. Pero bueno, hay de bloques. Letting you diversify your island even more. Some fencing can be customized. Y se pueden customizar. Ay, ay, mi corazón, eh. Esto es lo que hemos visto antes. Cámara pro. ¿Esto qué es? ¡Toma! ¡Qué guapo, niño! ¡Ay, está guapísimo! Está guapísimo, Fran. Patterns that were previously used for customizing items can now be worn. Or used as flooring and wallpaper, like custom designs. Es que. Get in style with different hairstyles. Más peinados. Ay, me gusta mucho. Pero bueno, ahora podemos hacer a Scarlett. Pero bueno, ese mola mucho también. Hola, Chris, ¿qué tal? O sea, que todo lo que yo había leído era cierto. Yo me pensaba que era una...
O sea, pensaba que era la típica filtración de, en plan, se les está yendo la pinza, ¿eh? Cuando lo vi, es que vi una filtración, en plan, se ha filtrado que se va a anunciar esto. Y yo dije, se les ha ido, en plan, esto es falsísimo, porque... Ah, mira, consejos para los que están empezando, me parece bien. Additionally, you'll be able to acquire more furniture by when your pockets fill up from the day's activities. This storage shed will come in handy. It connects to your home storage and can be placed almost anywhere on your island. So use it to easily store items. Que tiene un cóctel. And when you need some bells from your account, this ABD should also come in handy. Un ballero automático de fuera. Mira, me flipa, KK Slider, who holds a live concert at the plaza every Saturday, will release additional songs. Keep an ear out for 12 more hits, like KK Break. Tremendo. And KK Polka. You can even enjoy them from this gorgeous sounding. No me digas que a mí esas cosas me flipan. Looks like something's buried underground. Is it a fossil? It's... ¡Han vuelto! ¿Y fragmentos? They'll mature into a lovely gyroid overnight. ¡Y los rejas! ¡Ay, me flipa! If gyroids have grown on your island, you may find more the day after it rains. Gyroids make rather interesting sounds. Pero son cuquísimos ahora que son super chiquitos. Or use them with music to bask in fresh harmonies. Ahora están chiquitos y son más cucos. Se pueden personalizar, me muero. Nook's Cranny will have newly added furniture types available. Pero bueno, ¿y ese PC gaming? ¿Qué es ese PC gaming? The shop will also get furniture that's never been seen before. Amazing Machine. Sí, eso es lo que iba a decir. Chiquito y exactamente. ¿Qué es eso? You'll be able to permanently place ladders on cliffs. Instalar escalerillas. No me digas más. It's super handy for getting around your island. Me flipa, ¿eh? ¡Ay, una tablita de sushi para mi restaurante! Animal Crossing, estoy yo ya, ¿eh? Yo ya estoy. And let's not forget keeping up your relationships with the other residents. We've all spent so much time together on the island. Madre mía, Julián, qué hermoso. Que nos van a invitar a su casa como los antiguos. ¡Let's go! Y el sumo. Me encanta que se llame Genji en otro idioma. ¿Qué os parece? Pues que yo ya estoy. Que voy a jugar otra vez. Joder, que ya llevo muchas horas, Animal Crossing. Pero... Y yo juraría, ¿eh? No lo sé, ¿eh? This will be the last major free content update for Animal Crossing. Pero bueno, no me hagas esto. We hope you'll continue enjoying your island experience. Pues nada, amazing todo esto, ¿eh? Y ya está. O sea, ¿qué de info? ¿O soy yo sola? Oh. ¿Cómo que hay one to work? Our destination is this archipelago, made up of several islands. Known as a resort, this locale is popular among characters searching for their ideal vacation homes. Qué bonito. ¿Qué, las ruinas? This is Animal Crossing New Horizons, Happy Home Paradise. No, qué perros. Qué perros.
¡Es un monito kawaii! ¿Qué le pasa? Y es un ¿cómo se llama eso? ¡Ay, Dios! Coordinating dream lifestyles for characters. Manatí eso. The goal of paradise planning is to help characters acquire their dream vacation homes. Characters. A ver, a mí la cosa es, voy a subir esto un poquito. No aplaudo para ti. Puedo aplaudir porque está gordo ahí. Mi pregunta es otro juego o es un contenido descargable en plan DLC de pago? Select the island on which the vacation home will be built. Each island has distinctive features. Que está dentro del propio juego, porque si está dentro del propio juego, ahí ya me compras. Pick the island that best matches the request. Porque antes el Happy Home Designer de estos era de Once you arrive on the island, take a tour of the home. Era otro juego, pero bueno, que le sujetas la puerta. Sí, sí, o sea, sé que es de pago. Eso sí lo sé, pero que no sé si está dentro del propio juego o si es como el de la 3DS, que era otro juego aparte. Se les ha ido la ollísima, ¿eh? Create depth by adding lighting to the ceiling. Vamos a poder por fin hacer habitaciones decentes con los muebles, ¿es eso? Slice up a wall with some wallpaper as well. It looks fantastic. While you're at it, why not suggest ideas for the outside? Not only can you place furniture, you can also build fences. Pero bueno. Plant trees. Pero bueno. And create paths. Oy, 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 oy. The home's location and exterior can be modified too. Es una cucadísima, Cami. Modify the season, time of day, and weather. You can bring a design to life that's in perfect harmony with nature. Pero bueno, estoy dendrísimo, sí, sí, eh. Seems like the client is pretty happy. Qué viciada me voy a meter otra vez, tío. El 5 de noviembre han dicho, Maíz. As you continue designing vacation homes, you'll acquire various design techniques. For example, adjusting the size of the interior by modifying its width. Anda. More creative design options will become available. Bueno, bueno, bueno. El DLC no sé. In addition, you can use partition walls to divide the space. A dividirles los espacios. Ay, no, hombre. Bueno, 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 qué ida de olla, ¿eh? ¿A dónde vas, Mari Carmen? Yo eso lo voy a tener para mi casa. Espero. Lo de dividirme los espacios. Pero bueno, que tienes hasta luces de color inchis. No, hombre. Y ambientes. ¿Por qué tienes una excavadora dentro de tu casa? Bueno, que se le va la olla. Why not give your furniture a new flourish? After a hard day's work, head back to the office to get compensated for your efforts. A cobrar el sueldo. A shop space within the office sells rare furniture that may be hard to find on your island. Compras con pokis. Once purchased, you can take it home with you. Se refiere a pokis. Pokis. El monete es monísimo, ¿eh? As you receive more requests, more furniture will become available. Why not visit clients you've helped out before? It might be good to suggest remodeling their vacation home with different furniture. Ay, me mato. Manatí gordito. With your recommendation, two clients can share a vacation home. ¡Que pueden compartir casa! ¡Puedo hacer shipeos! ¡Ay, me flipa! ¡Ay, me encanta! Mi shipeo.
Ay, no puedo. Hora de los sipeos. Lo que falta. Lo quiero ya. Ostras, tú. Pero bueno. Madre mía, High School Musical. Pero bueno, que esto es súper bonito. Se te va la olla. Son poquis. Pero que seguro no te alcanzas. Perdona. O sea, que sí que les puedes... Iba a decir, digo, será como siempre, ¿no? Que no les puedes poner a hacer cosas. Que sí que les puedes poner a hacer cosas. Me fascina. To view the portfolio, use this Nook Phone app, Happy Home Network. From the app, you can visit the homes of previous clients and see how they're doing. ¡Qué guapo, tío! No lo supero lo de limpiar los muebles, ¿no? By connecting online, you'll be able to share your design with people from all... ¡Qué guapo! Y ver lo de la gente, tío. Se les ha ido la olla con esto, ¿eh? Se les ha ido la fucking ollísima. Me da la sensación, Maíz, de que sí, luego lo miramos, pero están enseñando muchos vecinos que a mí no me suenan. ¡El manatí gordito! ¡Que se abanica! Ya está, ¿eh? Compradísimo. Está compradísimo eso, ¿eh? The vacation homes you design for them will hopefully make them very happy. Design techniques acquired while working with a paradise planning team can be used on your island. No me digas. Experiment with partition walls, madre, corners, pillars, lighting, la iluminación, mírame, and soundscapes. Y los ambientes. Ay, 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 ay. Y pulirlos. No me lo creo. And by gifting your residents a special souvenir from Paradise Planning, they may become interested in what the archipelago has to offer. They may even ask you to design a vacation home for them. Y así les puedo sipear. Perfecto. Me va a dar un telele, ¿no? Y a mí también. Someday, after you've designed a certain number of homes, you might even be able to suggest home remodels to your island residents. Para los de la propia isla. What do you think? Pues que me parece que se os ha ido la putísima castaña. Eso me parece. O sea, qué fantasía. Y es que esos cosos brillan. Esta coneja no me suena. Es muy kawaii, ¿eh? Estos obviamente no, porque son los del paraíso este. Pero... me da igual el dinero que valga. O sea, he ahorrado para esto. No. Me da igual. Los vale cada uno. No puedo, ¿eh? You can purchase Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise on its own or experience the paid additional content. ¡Solo! Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Hostia. The new membership for Nintendo Switch Online. Ay, que no me vas a vender el online de la mierda. Cabrones. Ay. Hostia, buenísimo, ¿eh? The fifth series of the Animal Crossing Amiibo cards will be available. 48 cards, including characters previously not on Amiibo cards, as well as new ones. Se llama Nico el monete. Y guarden el otro. Yo creo que estos últimos... Ahora lo miramos. Ahora hacemos un repaso porque aquí... Too much info, ¿eh? Too much info. O sea, demasiado, ¿eh? Thanks for watching the Animal Crossing New Horizons Direct. We hope you'll savor an even sweeter island life. Ay, Dios, cómo vamos a jugar de nuevo. Es el Zelda Link's Awakening. ¿Cómo ha cambiado Marin? Ay, perdón. Ay. Maravilloso, ¿eh? Ay, Dios mío. Gracias por vuestra atención. Gracias a vosotros.
Así sí. O sea, ostras. Wow, so much wow, como diría el Doge. Así increíble, ¿no? Repetimos. Repetimos y vamos parando, ¿no? Digo. Ha sido increíble, ¿eh? Ha sido increíble. Ha sido increíble. No me esperaba nada. Y wow. So much wow. Yo cuando dijeron, nada, 20 minutos, digo, pues nada, anunciarán la cafetería, dos cosas más. Así un poco tontas y ya está. Increíble eso, ¿eh? Preggy 3, increíble. Vamos a ir fijándonos en las cosas, por favor. Ha sido maravilloso, por favor. Es que le han dado toda la vuelta al juego, es increíble. No esperaba nada y aún así me lo han dado todo, exactamente. O sea, no es como los Nintendo Direct, que es en plan de no esperaba nada y aún así me decepcionas. Ha sido al revés, así increíble, de verdad. Hola a todos de nuevo. A ver. No estamos acostumbrados a que sea al revés. Esta sí que está. Y este también. Este es el Tristán y esta es la Bambina. Esa Bambina. Me hubiera gustado que la cafetería hubiera sido un edificio aparte. Pero bueno, sí, también. ¿Han estudiado todos los juegos? Sí, sí, ¿eh? Esta no me suena. Y la han repetido un montón. ¿Alguien sabe cómo se llama esta coneja? Voy a ponerme aquí otra... Quiero otra ventana, otra pestaña. Voy a quitar esto. Esto. Por favor. Gracias. A ver. Quiero traerme esto aquí. Porque yo creo que hay vecinos nuevos. No sé si lo han dicho como tal. A lo mejor me lo he perdido yo. A ver. Rally Animal Crossing. A mí es que no me suena esta. Rabbit Animal Crossing. Ah, mira, sí. Esta se llama Bombón. Pepi. La Pepi. Pues sí, esta sí existía. A no ser que sea nueva. New Leaf. No, es del New Leaf. Yo creo que los de la tarjeta final sí que son nuevos. Lo que han dicho cuando... La Pepi, exacto. Vale. Vayamos por partes. Nuevos lugares. La cafetería. Esto era lo que nos esperábamos. Y me ha gustado mucho que lo hayan anunciado lo primero, porque era lo que nos esperábamos todos. This is The Roost, a cafe owned by the composed Brewster. Kick back and relax while Brewster vale, serves you Figaro, a cup of finest pan-selected coffee. You might run into some island residents here. Los residentes. Creo que aquí hay una referencia. Dale. Una cosa más. ¡Boom! Toma en tu cara el contenido nuevo. Creo que aquí hay una referencia. Aquí. Creo que esto es una referencia al... Es que no me estáis viendo el ratón. Voy a hacer que me capture el ratón. Ahí va. Toma. Se me ha ido. Pantalla 2. ¿Es esa? Pantalla 1. Es esta. ¿Vale? Captura de cursor. Vale. Aquí. Esta. De aquí. Esta foto. Creo que es una referencia al Animal Crossing de la GameCube. Que es donde empecé yo a jugar. Porque en ese juego. En el de la GameCube. Bueno, había uno que en la cafetería. Estaba, es que no me acuerdo si había cafetería en el de la GameCube. Puede ser que fuera en el de la DS. O en el de... Había uno que en la cafetería, en la esquina esta de aquí, que ahora está tapada. Era donde tocaba Totakek. Por las noches, los sábados.
Island residents here. Y esto debe ser una referencia al de 3DS. Esto de aquí, porque era un edificio. By using the Animal Crossing series amiibo figures and amiibo cards in the Roost, you can invite. Puede ser que fuera el de la DS. Es que yo creo que en el primero no existía todavía. Multiple players can also visit at the same time. Why not savor a relaxing cup of joe together? Vale. Me encanta que tiene el simbolito del. This is Cap. Este. You'll find him lounging around on your. O sea, no me había fijado yo de lo maravillosamente posicionado que está este señor. Que no tengo amigos y yo qué soy. No, es broma. Lo maravillosamente posicionado que está este señor. Necesito escuchar las canciones otra vez. Lo que más me mola en convencer a los vecinos que te den más dinero en random. Ay. Posando para la foto, sí. Es verdad que es que ya me había olvidado de esto. O sea, han enseñado tantas cosas que me había olvidado, ojo, de que puedes ir a acceder a otras nuevas islas desiertas que tienen cosas. O sea, hasta ese punto hemos llegado que han enseñado tantas cosas que guau, ¿eh? Yo creo que los setos son nuevos, las enredaderas estas son nuevas. Estos cosos hemos visto que dan luz. O sea, son como antorchitas. Como cuando en Minecraft pones antorchas. Es maravilloso. Qué bonito. Las enredaderas dan mucho juego, sí. Y puedes hacer zonas muy chulas. A ver, aquí hay algo. Ahí están los arbustos estos. Maravilloso, tío. Hey, it's Harv's Island. Aquí también me había olvidado de esto. Se viene viciada, increíble, ¿eh? Me había olvidado de esto. As you may know, Harv runs a photography studio here. And now the island's undergoing some changes. Looks like Harv. Me alegra de que me encantan los giroides con mostacho. O sea, es maravilloso. Me encanta que le hayan dado otra función a este sitio. Porque yo literalmente, o sea, fui la vez de quitarlo de en plan misión y me fui. Me fui. Porque dije, es que no quiero hacer nada aquí. Y me parece fantástico. Me parece fantástico que estaba muertísimo este sitio. O sea, yo a este señor, con este señor no he hablado en mi vida. Y me parece maravilloso que le han puesto algo. Wants to create a plaza with all sorts of shops. With a little help from his longtime friend Harry. Repetimos. Repite. Hey, it's Harv's Island. No lo estaba leyendo, perdón. As you may know, Harv runs a photography studio here. And now, the island's undergoing some changes. Looks like Harv wants to create a plaza with all sorts of shops. With a little help from his longtime friend Harry. O sea, que sí que son tiendas como tal, las caravanas estas. Consider contributing some. Así que gastando vallas, que para eso sirven ahora. Eventually, familiar island visitors like Sahara and Kix will set up shop here. Ah, tío, me flipa. Y está Ladino también. Ah, me encanta. No me había fijado que estaba Ladino. Me encanta. Está Ladino. Está Ladino. Eso me ayuda mucho al museo que lo quería completar. Ya está. Donete. Dale, dale. Por fin podré completar las obras de arte. Claro, y estos ahora lo que fabrican, tío, qué guapo. Lo que fabrican, o sea, lo que te ayudan a modificar son las cosas que ya están hechas y que tú no las puedes fabricar. O sea, me encanta. Porque yo, por ejemplo, tengo un faro en mi isla que me parece que es negro. Y a mí me encanta el color negro, pero por y lo viene aquí incluso el ejemplo. Yo por clasiquez me gustaría ponerlo rojo y para que destaque con el mar y todo el rollo. ¿Ves? Yo tengo el negro que acaba de salir. Este está muy chulo también, ¿eh? Que conste.
Claro, por estética me gustaría que fuese rojo. Katrina will reveal your fortune for that day. Tiene unos ajos colgando de la puerta, qué maestra, ¿eh? Tiene unos ajos. Fingers crossed. It'll be a bustling... ¿Y este qué hace con su vida? Oscuro como mi alma. Plaza filled with all sorts of shops. Harriet might teach you some newly added hairstyles. ¡Ah! O sea que tú vas a tener que venir aquí, que te haga un corte de pelo random, quizás. A lo mejor te hace las preguntas que te hacía en el de 3DS. No sé qué hace Tortimer, a lo mejor solo habla contigo. Sí, va por islas. Se supone que van por islas los colores. Igual que, por ejemplo, lo del Dodo Airlines este. También el color del sitio varía por isla distinta. O sea, que vas a tener que venir aquí, que te haga un peinado random y tú te quedas con la copla de decir, ah, este peinado ya me lo ha hecho. Me gusta. Tío, qué peinazo te ha hecho, también te digo, ¿eh? Try out some simple stretches by participating in group stretching at the plaza. Buah, me había olvidado de esto también, tremendo. Esto salía en el... Este sí que es una referencia al de la GameCube. You can participate too. Claro, yo creo que te los enseña en plan de así se hace. Y luego te los quedas tú. Join in by using either button controls. Así no tienes que comprar como el pack como antes. ¿Repite? Join in by using either button controls or motion controls with a Joy-Con controller. Podéis usar los Joy-Con. Madre mía. Stretch it out el aerobic. When you invite friends to your island or when visiting someone else's island. Sí, sí, lo que dijiste tú, Mike. Pues eso, voy a darle un momentín aquí a la pausa y os lo voy a enseñar de dónde viene esto. Animal Crossing GameCube Aerobic Morning Aerobic. Viene de aquí. O sea, me ha hecho mucha ilusión porque era algo que yo sí que hacía. Tenías que levantarte temprano, en plan, pues no sé si eran las 7 o a las 8 por ahí, encender la consola y claro, estaba esto. Good morning, U. Morning aerobics. Dale. ¿Ves? Mira, a las 6 y pico, tío. O sea, se te va la olla. Toma, había un 10 bajo y lo quito, ¡pum! Perfecto. Tenías que venir aquí. ¿Han puesto la misma música? No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Veis? Está en el mismo radiocasete. Y tenías tú que hacer los movimientos con el... Con el joystick y los botones y eso. Se partía el putísimo señor, ¿eh? Bueno, que se pierde la data. Ya ves tú qué inventario, ¿sabes? Ah, que tenías que tener una carta para poder hacerlo. Bueno, 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 me encanta, ¿eh? Me apena que no hayan vuelto los perros policías, tío. Era maravilloso. Se ha perdido Sydney, me encanta. ¿Ves? Lo tenías que hacer tú con el joystick. Se ha perdido. Era
Era maravilloso. Pero es, espérate, porque me muero. O sea, me estás diciendo que han puesto... Venga, el Instagram. ¡El Instagram! ¡Ay, el Instagram! Me estás diciendo... ¡Hola, Yago! ¿Qué tal? Me estás diciendo que han puesto la misma música. Espera, espera, vuelve. Yo creo que es parecida, ¿eh? Mira, me encanta. O sea... The resident representative can now enact island ordinances. Pues yo pensaba que esto ya estaba, lo de las ordenanzas. Esto salía en Animal Crossing New Leaf, que era para que tú les pudiese decir a los vecinos en plan de, pues levántate más pronto, levántate más tarde, en plan de, yo juego por la noche, que suelen estar por la noche. O podías decir, pues que todos los vecinos mantengan limpio el pueblo, que siempre esté limpio de hierbajos. Maravilloso. O que al vender las cosas te den más dinero, por ejemplo. El trastero se amplía, maravillosa opción. La de la esquina está haciendo más los ejercicios. Que se ha vuelto a estar Stardew Valley y esto también es verdad. Let's see what else you can do with your miles. Espérate. ¿Qué estamos hablando? Es que estamos hablando de que aquí han enseñado cosas que, claro, han dicho, ah, lo veis vosotros, y eso. Claro, claro, es que han sacado muchas cosas. El Island Life 101 servicio, no sabemos lo que es. Las recetas. De las recetas. Las recetas de las recetas están aquí. La pro, la cámara pro. Más diseños. Es verdad, lo de la cámara ha sido maravilloso también, ¿eh? Una licencia para decorar pro también. Lo de customizar las vallas. Lo de nuevas... supongo que son los nuevos... las nuevas animaciones, ¿no? También. Licencia pro, de construcción pro. Y yo creo que esto también es nuevo. Lo de top 4 fab hairstyles también yo creo que es nuevo, ¿eh? O sea, es que se te va la olla. Let's see what else you can do with your miles. Se te va la olla. Cooking is coming to DIY recipes. Creaciones plus. Es que mira. Es que vamos a ver, ¿eh? Es que vamos a ver. Que yo ahora tengo hambre y acabo de comer. ¿Qué es esto? O sea, dale. Vale. ¡Es harina! Vas a necesitar harina. ¿Y esto qué será? ¿Azúcar o sal o algo así? Es que hay peinados nuevos además de los de Marilyn. Maravilloso. Sí, sí, pero perfectamente. Esto va a ser como las... La harina y el azúcar este o lo que sea. Va a ser como el... Como lo de las conchas estas de la playa. Que vas a necesitar 200.000, ya verás. Hacer cada cosa. Es que puedes cultivar tomates y trigo y patatas y caña de azúcar y zanahorias. ¿Cómo que hay muchos más? Que yo ahí me había quedado ya. ¿Is this Stardew Valley? Es que claro, el amor, claro, el amor, escúchalo, no lo miras. ¡Qué zorros! ¡Qué perrísimos! ¡Hostia, sí, qué guapo! Y seguro, estoy seguro, esto de aquí, esto no estaba antes, ¿eh? Ojalá una receta de croquetas, es verdad. ¡Hostias! Esto seguro que tiene aquí la etiqueta del pescado y tal. Seguro que vas a poder pescar, yo que sé, un jurel de esos o una sardina, una tuntal, y ponerlo en plan bote.
Esa cocina es nueva. Esta no, porque esta es la de universidad, me parece. Pero esta sí. Esta sí. Y la mesa, con el camino de mesa. Tío, qué guapo, tío. Y lo de... Es que está guapísimo, ¿eh? La cestita también. Bueno, qué madrecita de mi vida, de mi corazón, ¿eh? Me voy a putísimo morir jugando. Sopa minestrone. Es que encima es maravilloso, tío. Ay. Qué buena pinta, pues claro. Y tienes como bandejitas. ¿Tendrás bandejitas para dárselo a la gente? Igual que están los papeles de regalo. A lo mejor puedes comprar bandejas para decirle a un colega: toma, te he cocinado unas croquetas, pero es sorpresa. O sea. Cuidado. Pero es que hacer de croquetas, pero me sirve. Esto me ha encantado, tío. Lo de que puedas poner lámparas en el techo. Es una tontería, de verdad, pero me encanta. Porque hay cosas que las ves y dices, es que seguro que molaría mucho colgar del techo. Y lo de poner solo una pared, bueno, qué movida, ¿eh? Qué movida. Cómo me gusta. Aumenta el número de puentes y de rampas. Maravilloso. Eso siempre es bien. Además, nuevos vallas. O sea, maravilloso. Tengo que tirar mi isla para volver a quedarlo. Tío, qué chulo. Por favor, ¿eh? Esta de bambú me gusta mucho y esta de troncos. Y lo de que las puedas, mira, las puedas pintar yo ya, ¿eh? Qué guapérrimo. Esto de esta maravilloso también. ¡Hola! Tiri, 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 tiri. Tío, me mola mucho porque hay veces que a lo mejor estás haciendo algo que mola y dices, voy a hacerle una. No se podían usar antes. Esto es lo que he visto antes, digo, no se podían usar. Yo es que no lo he hecho nunca porque estas no las he usado, son las default, ¿sabes? Pero. Está curioso, desde luego. Or used as flooring and wallpaper, like custom designs. Pirim, pirim. Again in style with patterns that were previously used for customizing items can now be worn. Que sí, no es eso lo que yo quería. Or Tresmendas galletas, yo voy a lo que voy, lo siento. Tresmendas galletas tiene encima de la mesa, ¿eh? Ah, solo los pro. Used as flooring and wallpaper, like custom designs. Chico, coquísimo todo, me encanta. Get in style with different hairstyles. Y vaya sangría. Vaya sangría, no lo estáis viendo, que se vaya lo del sorteo. Vaya sangría tiene aquí, ¿eh? A ver si se va lo del sorteo. Mira qué sangría tiene aquí, colega. That sangría, colega. Pero bueno. Al final sí que va a resultar que lo de canela era whisky, ¿sabes? Los peinados me molan mucho. Este de aquí atrás. Este de aquí atrás me gusta. El que este pelirrojo. Que lleva puesto así en pelirrojo me gusta mucho. Este mola un montón. Este es para hacer de Levi, de Ataque a los Titanes. Este es para hacer de Úrsula, por ejemplo. Este para hacer de Masao. Este es para hacer de Scarlett. Además, en rojo. Este es para hacer de Armin. Este mola mucho también. Este es para hacer de Rock Lee. ¿Qué tal fue el Animal Direct? Estupendo, fantástico, Crius. Así increíble, ¿eh? ¡Levi! Este también mola mucho. Yo creo que este lo va a usar un montón de gente.
Porque hay bastante gente con este pelo. Este es como más... Mira, pone peinados de Marilyn. O sea, son los que te va a ir dando Marilyn. Marilyn, perfecto. Y este mola mucho también. Este es el de... ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama el de... El del Fire Emblem Three Houses? Que tiene también el pelo así en azul. Y lleva justo este pelo. Zoro. Creo que si no sale en Fire Emblem, fíjate. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad dice? ¿Qué novedad? ¿Qué no ha traído? ¿Qué no ha traído? O sea, luego hacemos un resumen, pero... Ya, sí. Sí, sé quién dice Smaid. Pero yo me refiero... Hay un chico, no sé si se llama César o... ¿César? No, es que no es una César. No sé. Hay un chico del Fire Emblem Three Houses que tiene este pelo. Así en azul también. Este también está cuco. Más expresiones. Stretching. Estirarse, guay. Toma. Caspar puede ser, ¿eh? ¡Ole! Vale. Esto es lo de la ayuda. Eso es lo del 101, no sé qué. Sí, ha sido maravilloso, de verdad, ¿eh? Estábamos flipando. Yo de verdad te digo que... Más cosas de estas. Es que esto sí que hacía falta, ¿eh? Más cositas de estas. Se han saltado la pérgola. ¡Qué hijos de puta! Con lo que mola la pérgola. ¡Qué cabrones, eh! Con lo que mola las pérgolas. Una red de volei. Bueno, increíble, ¿eh? Yo voy parando... Por si veo cosas, ¿eh? También te digo. ¡Ey! Es verdad. Que habíamos dicho lo de que hay como armarito nuevo. Un armarito. Para guardar cosas. ¡Qué chulo! Cuidado. Que esta es otra. Que es lo que he dicho antes. Tiene un cóctel aquí. El trasterito, ¿eh? Tiene un cóctel. Que yo tenía un chiringuito de playa. O sea, tú imagínate el juego que me da esto. Maravilloso. Y el cajero automático para afuera. Maravilloso también. Es que se les ha ido la maldita castaña, ¿eh? Con esto. La coneja está en todos lados, tío. Han añadido más canciones. KK Polka. Esto me gusta mucho, porque a mí la música de cajita de música me encanta. Mira cómo se le mueve el pelico, qué majo. ¡Ey! Los giroides, es verdad. Que habían añadido los giroides. Un gyroide. Me está encantando la historia de la hija del sol tremendísimo. Ay, muchas gracias, Kius. Me alegra un montón que te guste. Exacto. La música que tú pones sale en la caja de música. Yo creo que puedes decirle que te la haga en caja de música, la canción que toca. ¡Hola, Zeon! Ya verás las movidas, o sea, con lo tryhard que es la gente con los giroides. Ya verás, vaya otro. Con lo tryhard que es la gente, ya verás cómo hacen... Sí, hacen musiquita de los giroides. Ya verás cómo hacen la gente canciones y movidas súper chulas, seguro. Es que antes hacían... Y ahora hacen como musiquita, tío, está muy chulo. Hacían cosas rarísimas los giroides, tío, eran horribles. Pero molaban un montón a la vez. Más artículos para decorar los techos. ¡Buah! Es que hacía una movida muy rara, ¿vale? ¡Buah! ¿Cómo hacían? ¡Buah! Parecía que le estaban dando un telele, tío. Era tremendo. Las escaleras portátiles estas. Tío, yo sigo sin encontrar bancos. Es que es una cosa.
Este señor tiene todo el pueblo decorado con bancos y yo no puedo decorar con bancos. Mira qué guapo, tío. He visto antes esto y me ha encantado también. Y es que tengo una tienda de sushi, un restaurante de sushi en el pueblo puesto. Y es que, o sea, me viene bien, ¿no? Lo siguiente. De Nehuan. ¿Lo jugarás en directo? Si queréis, sí. Podemos jugarlo en directo. Me gustaría jugarla, de hecho. Bueno, es que mira esto, tío. Qué bonito. Es que se asemeja... Yo lo que quería era que se terminase asemejando más al juego de móvil, al Pocket Camp. Y esto se asemeja al Pocket Camp. O sea, es maravilloso. Hice un personaje secundario y utilicé su casa para hacer como una posada de restaurante. Qué guay. Tío, qué chulo. Me gusta un montón. Se ve súper chulo. Y es verdad que han puesto lo de que se puede pasar por los laditos. ¡Ay, me encanta! También veo que puedes tener los giroides sin que hagan ruido, lo cual también mola. Julián mola un montón, tío. Había oído en el rumor ese que oí yo antes. Por fin podré usar mis millones de vallas. Había oído que los vecinos iban a tener nuevos diálogos. Y claro, tiene sentido por esto. Lo de que te inviten a casa y tal. Pues sí, tiene sentido. Esto tocaba mucho la moral en el New Leaf también, digo. A ver si lo han cambiado un poco. Porque tela, ¿eh? Esto tocaba un poquito la moral. Estabas tú ahí en tu casa arreglando cosas y de repente decía uno: ¡Ey, ya estoy aquí! ¿Qué tal? He venido a hacerte una visita. Y tú... Oh. Porque no podías tocar nada. Es muy de pueblo, eso sí. ¿Qué piensas? You might experience this new content in various ways. Mira, tío, cómo brillan. Por la noche estos me encantan, ¿eh? Yo quiero que si alguien sabe que de algún jugador que me enseñe a hacer las cosas en el Animal Crossing, porque soy como muy noob y hay muchas cosas que no sé hacer y mis sobris sí saben. Pero, ¿a qué te refieres? O sea, yo llevo jugando Animal Crossing de siempre, ¿vale? Tú me dices y yo te digo. Tío, es que queda súper bonito con las enredaderas, con los pozos de estos. Es maravilloso, ¿eh? ¿Algún youtuber? ¿Como youtuber? No sé. ¿Esta existe? Vamos a mirarlo. ¿Esa existe? A ver, Rabbids Animal Crossing. Villagers, Bombón, Bunny, Carmen, Chrissy, que es nuestra, ay, lo diré. La que tenemos en nuestro pueblo, joder, que es una coneja. Doc, Dottie, Francine, Gaby, Gastón, Genji, ¡Ernesto! Rui, Snake, Tiffany, Toby... No, no existe. Esta es nueva. Sí, si alguien sabe, pues que se lo pase mal, ¿eh? A ver, Rabbit. Y voy a poner Dog, porque este tampoco me suena mucho. A ver si existía ya este señor. Este es amarillo, pero no es este. El Benjamín este no es. Ah, mira, es este. ¡Anda! ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo, tío! O sea, no lo sabía y me parece un puntazo. Este perrete solo existe en la versión japonesa de GameCube. ¡Ojo! O sea, que no es nuevo, pero es tan antiguo que lo borraron. O sea, solo existe en la versión japonesa de GameCube, que es cuando no se llamaba Animal Crossing. Se llamaba no sé qué... Dobutsu no Mori. Dobutsu no Mori. O sea, no es nuevo. Mira, está aquí. Se llama Champán. ¿Veis? Es el mismo perrete. Pero solo es en el Animal Forest este. Que es luego cuando se tradujo aquí a...
al resto del mundo, básicamente, cuando salió de Japón, cuando se llamó Animal Crossing y tal, y claro, como que lo mejoraron, ¿no? Y ya se llamó Animal Crossing y tal, pero al principio se llamaba Animal Forest, el juego. Y fue como la primera versión que iba a salir para Nintendo 64, pero que luego al final salió para la GameCube. Lo típico, ¿no? De que al final se les va la pinza y dicen... O sea que nos hemos quedado colgados con lo del tema de la parte derecha del museo. Muy chulo, tío, muy chulo. Me ha gustado mucho, ¿eh? Y ahora viene lo tocho. O sea, esto era lo otro. Ahora viene lo tocho. O sea, por si no era tocho lo otro, ¿no? El DLC. Ahora vienen mis 25 euros menos, exacto. ¿Esto han dicho cuándo va a salir? En plan, si es el 5 de noviembre o qué es. Our destination is this archipelago, made up of several islands. Known as a resort, this locale is popular among characters searching for their ideal vacation. Es maravilloso. ¿Hay aquí una cuando sale? Esta. O sea, me putísimo flipa, ¿eh? ¡Qué imagen! Mola un montón. O sea, no sé vosotros, no sé si estas cosas se van a poder conseguir para nuestra isla o algo. Pero vamos, molaría muchísimo, ¿eh? This is Animal Crossing New Horizons, Happy Home Paradise. After a reference from Tom Nook, you'll assist Paradise Planning, a resort developer, in designing vacation homes. Vale, es que movida, ¿eh? Y es que me encanta. Ay, es tan mono el manatí con flequillito. Es que y el monete es más cuco. Son buenísimos. Ay, son buenísimos. Es que mira esto. Manatí bonito. Coordinating dream lifestyles for characters. Tío, qué guapo. The goal of Paradise Planning is to help characters acquire their dream vacation homes. Characters with various dreams. Qué guay, tío. On this island. For example, meet Maple. Her dream vacation home is filled with lots and lots of bears. Let's make her dream a reality. First, select the island on which the vacation home will be built. Qué chulo, y así puedes ir poniendo en plan de, pues mira, te pongo aquí la casa, ¿sabes? Qué guapo, tío. The area around each home, for instance, esta es un desierto, ¿sabes? Vale. Okay. Qué chulo, tío, me mola un montón. ¿A qué te refieres, Nate? Mira, este será tu casa. Eso mola mucho, pero luego lo de decir, mira, te voy a poner lo que a mí me salga del pip. Recommended furniture from Paradise Planning will already be available. Creo que ha hecho un lado. Pick which ones you'd like to use to start designing. Y les pones el color y todo que tú quieres. Es que es maravilloso. Y las cosas de techito. Spice up a wall with some wallpaper as well. Maravilloso, estupendo, fantástico. It looks fantastic. While you're at it, why not suggest ideas for the outside? Claro, o sea, yo no sé. O sea, tiene pinta. Es que no sé si han dicho. Ahora luego lo veremos otra vez, ¿vale? No entero, ¿vale? Pero me refiero. Ahora han dicho que hasta aquí llega el contenido tal del Animal Crossing. Pero no sé si se refieren a entero o si es que van a sacar DLCs como este en plan de pago. Porque si son de pago. You can also build fences, plant trees. Los puedes poner en el estadio que tú quieras. Es que qué flipe, tío. En plan de no, te voy a poner aquí un arbolito medio crecer.
y el rollo exterior que tú quieras, la estación... Se les ha ido la olla, se les ha ido la castaña, pero increíble. Puede ser que salga algún DLC con objetos o tal. Yo creo, es que hay muchas cosas aquí que no me suenan. Hay muchas cosas de estas de diseño de interiores que no me están sonando. En plan, a lo mejor sí, pero por ejemplo, este sillón no me suena. Este sillón no me suena. Ni esta estantería en el suelo, supongo. Esto sí, porque es lo que tengo yo. Y esto es lo mismo. Pero esto, por ejemplo, no me suena. Y esto tampoco. Bueno, obviamente las lámparas y cosas del techo no me suenan. Obviamente, porque no. Pero, por ejemplo, aquí hay cosas que no estaban antes. Yo creo que los muebles de tubos estaban en otros juegos, pero en este yo creo que no estaban, ¿no? Diría yo. Qué chula la lámpara esta, también te digo, ¿eh? ¡Qué movida! En este no. Mira, este tiene aquí unos esquís. ¡Qué chulo! Tiene como las movidas estas de los baños termales japoneses también. Tiene un congelador. Tiene aquí como una especie de taquillas. Esto sí que estaba... Y esto de aquí, por ejemplo. Luego, por ejemplo, este tiene una farola dentro de casa. Antes eso no se podía poner. Un patito. Mira, este tiene una cámara de fotos aquí, por ejemplo. Estas cosas de exterior no se podían poner dentro. Y esto yo creo que es lo de la pérgola que es exterior. Bueno. Esto es exterior y lo han puesto aquí dentro. Esto de aquí. Esto es lo de la pérgola que no han querido enseñar antes. Y esto es una... ¡Esto qué guapo va a quedar en la playa! Esto. De aquí. Con las sombrillitas. Mira qué movida, ¿eh? Qué guapo. La fuentecita de agua. Bueno. Y esto ya, mira. Encimeras y pilares. Hacerte diferentes espacios. Es que eso es lo que necesitaba este juego, ¿eh? Es que qué movida. Es que mira qué chulo, tío. Es que no parece Animal Crossing. Es que me encanta. Que parece esto a los Sims. Mira, para hacerte aquí... Es que qué chulo, tío. Para hacerte aquí como una especie de... Pues de cocina, básicamente. En plan, de aquí cocinas, aquí comes. Qué guapo, tío. Y todas estas movidas de aquí no estaban tampoco. Que son como botecitos de cosas. ¿Qué hago yo hasta el 5 de noviembre? Un salón comedor, exacto. Qué guapo, tío. Lighting can be adjusted as well. Bueno. Es que, o sea, los que me conocéis... Sabéis una cosa de mí, y es que me flipan las luces en general en la vida. Soy la chica de los brilli-brillis. O sea, que a mí me dejes poner luces de colores en mi casa, más bajas o más altas, mira, o sea, yo ya. O sea, qué movida. Que aproveche mal, ¿eh? Y el PC gaming, este es maravilloso. Tienes hasta una silla gaming, tío, qué guapo. To enhance the overall mood. Y lo bajas, tío, guapísimo. Esto no estaba antes tampoco. Y las vigas estas, yo creo que han metido como 20.000 muebles, ¿eh? Hay muchos muebles que no estaban antes. Esta caja no estaba, por ejemplo. Esto sí estaba, el cubo también estaba. Juraría que el ventilador este también estaba y esto también. Y la motosierra, por supuesto. ¿Sabes? Esto sí que estaba. Pero esto, por ejemplo, de colgar una bombilla no estaba, obviamente. Ni el fluorescente. La máquina esta no estaba.
Yo creo que el silloncito este, el asiento este tampoco. Claro, ya sabemos por qué han ampliado el espacio del armario, no se joroba. Claro, y este le pones espacio de construcción porque... Y ya, es que te puedes hacer aquí un... Mira, esto no estaba tampoco. Y yo creo que el bonsai este tampoco. Hay muchas flores, este jarrón no estaba. Esto sí que estaba. Pero era para... van a dejar, yo creo que es que van a dejar poner dentro de las casas objetos de exterior. O sea, tú imagínate, yo qué sé, poner un faro dentro de tu casa. ¿Qué te pasa? Ambientes sonoros. Y es que puedes pulir los muebles por algún motivo. Y esto es una... como para vender flores. Qué guapo, tío. El pingüino súper feliz, en plan, ¿cómo está limpiando? ¿Por qué tiene mariposas? No, lo he visto antes y es como que lo he dado por hecho, pero claro, ahora es como... ¿Por qué tiene mariposas? ¡Está guapísimo! A lo mejor... Espera. A lo mejor es que cuando limpias mucho... Claro, son efectos de pulirlo, ¿no? En plan, las cosas que tengan flores a lo mejor le salen mariposas y movidas así. Esto no estaba tampoco, que es muy chulo. Este le salen mariposas, pero este, por ejemplo, creo que le sale como... Como... ¿El felpudo este sí que estaba? Pues yo no lo he visto nunca. Le sale como humito. After a hard day's work, head back to the office to get compensated for your efforts. Y te dan pokis con los que puedes comprar más cosas. Me encanta. Bueno, esto es una movida, esto lo voy a poner en mi playa ya. El pudo de hierro. Ah, pues no lo había visto nunca. O no me suena. As you receive more requests, more furniture will become available. Dios, qué movida, qué guapo. Clients you've helped out before. It might be good to suggest remodeling their vacation home with different furniture. Pero es que así mola porque si te dan vallas, con las vallas, o sea, hay mucha gente que si los tienes que comprar con vallas, hay gente que tiene ya millones de vallas. Así obligan a la gente a jugar lo nuevo y rediseñarle las cosas a la gente y tal. Así que yo entiendo que no te den vallas para que no puedas aburrirte el primer día. Tío, esta lámpara me flipa, ¿eh? With your recommendation, two clients can share a vacation home. Y lo de hacer sipeos, o sea, es que yo ya. Mira qué chulo, tío. Puedes poner monopatines, guapísimo. 30 millones por aquí que nunca supe en qué usar. Exacto. Puedes poner monopatines en la pared. Esto qué chulo también aquí. Monopatín en el suelo. La bici aquí montada. Guapérrimo, guapérrimo, tío. Súper chulo. La lámpara esta es muy chula. Cómo me voy a redecorar la casa, increíble, ¿eh? La de sipeos que voy a hacer. Increíble también, ¿eh? Say. The island on which Lottie's Paradise Planning Office is located has a lot of. Qué casa más rara, me encanta. You can help Lottie design these as well to make the island even more robust. Take schools for example. Design one by drawing inspiration. Claro, claro, pero a ver, espera, explícame bien, por favor, porque yo esto no me he enterado muy bien antes. Diseño de instalaciones. O sea, son instalaciones que funcionan como tal. Edificios vacíos. You can help Lottie design these as well. Para que la isla esté más animada. Even more robust. Take schools for example. Design one by drawing inspiration from your own memories. Puedes hacer una escuela. The school of your dreams instead. Tío, qué chulo. Other facilities such as a restaurant can also be developed. Un hospital. Aquí hay 200.000 muebles que no estaban antes.
Y lo de que hagan uso, tío, eso no estaba antes. Porque tú, por ejemplo, yo tengo, yo qué sé, pues eso. Yo tengo un chiringuito en la playa, pero no funciona como chiringuito en la playa. Simplemente está de decoración. O yo tengo un restaurante de japonés y tampoco funciona como restaurante. O tengo una biblioteca fuera y tampoco funciona como biblioteca. No sé si se me entiende. O sea, esto mola un montón. En plan de que puedan ahí ir ahí y decir, pues si esto lo hemos establecido como escuela, por ejemplo, que funcione como escuela. Si esto lo hemos establecido como restaurante, que funcione como restaurante. O sea, qué chulo, ¿no? Es que... Espera, que esto es una movida porque aquí hay mucha comida también, ¿eh? Sí, parece que es como en la isla del resort, pero que mola un montón. Bueno, vaya ramen, tío. ¡Qué movida! ¿Qué de cosas hay aquí? ¡Qué guapo! Mira, las cajas de pescado. Aquí todo como una bandeja de menú entera, tío. Está guapísimo esto, ¿eh? Creo que han dicho antes que sí. Que les puedes sugerir ir al resort. Es que esto son cosas que no estaban antes tampoco, en plan para hacerte como un hospital entero. You may be delighted seeing others using the facilities you've designed. Es que mira, tío, qué chulo. Y este, claro, o sea, te están enseñando la función de que sí que está funcionando como restaurante esto. En plan, están aquí estos comiendo y este está diciendo que te va a rellenar el agua si quieres, ¿sabes? O sea, qué maravilla. Qué chulo. ¿Qué es esto? ¿Es un globo? ¡Qué chulo! Había ahí atrás como un montón de... Esto es nuevo también. Yo diría. Que es como un bonsai así grande para afuera. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Pero yo tengo una zona japo. Y puede molar mucho también. To view the portfolio, use this Nook Phone app, Happy Home Network. From the app, you can visit the homes of previous clients and see how they're doing. Esta cervatilla estaba antes. Mira, y aquí salen los que comparten. Bueno, son novias estas ya, ¿eh? Esa es nueva, ¿verdad? No me suena. Y estos muebles también que son como de hinchable, ¿no? También son gusanitos. Están casadísimas, están casadísimas. Son gusanitos tirados en el suelo, qué guapo. O sea, el manatí, o sea, yo ya en mi corazón, mírale, manicándose porque hace calor. Qué majo. Qué majo. Puedes escanear con las tarjetitas de los amiibo los que tú quieres que vayan a las islas, o han dicho antes también que puedes decirle a los vecinos, puedes intentar convencerles de que se vengan aquí. Para que tengan este de vacaciones. Mira, tío, qué guapo también esto, ¿eh? O sea, puedes poner aquí las... Como una mina, tío. Es que está guapísimo. ¿Qué le pasa? Ha desaparecido bajo todos los hierbajos. ¡Ay, no! Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Hay muchas cosas. Luego, las cosas que aprendes allí se pueden aplicar aquí... Claro, aquí mi duda. Aquí mi duda es. Si yo, por ejemplo, me compro el DLC y utilizo los muros de separación y pillo los muebles nuevos y toda la movida, ¿puedo jugar con alguien? Porque yo, por ejemplo, antes jugaba con Pablo. A veces, en plan, pillábamos peces y movidas de estas. ¿Puedo jugar con Pablo aunque él no tenga el DLC? Porque claro, él a lo mejor dice, pues yo qué sé,
déjame un pan de estos. ¿Ah? ¿Sabes? En plan, ¿le vale algo? En plan, claro, es que es una movida. Porque a lo mejor si él no se va a comprar el DLC, que seguramente no lo haga, ¿la gente podrá visitar la isla si no tienes el DLC? Eso no lo han dejado claro. Claro, a lo mejor no puede coger los muebles o algo así. O no se los puede llevar a casa o desaparecen si los llevan en los bolsillos o algo así. So polish your own furniture to spruce up your home. And by gifting your residents a special souvenir from Paradise Planning, they may become interested in what the archipelago. O sea, si tú le das souvenirs del sitio, se van a querer ir al otro sitio de vacaciones. They may even ask you to design a vacation home. Qué guapo, tío. Claro, visitar la isla entiendo que sí. Llevarte cosas seguramente no. Dios, qué bonito. Who knows? Someday, after you've designed a certain number of homes, you might even be able to suggest home remodels to your island residents. Y esto le da muchísimo juego al juego otra vez. No way. Qué guapo, tío. What do you think? ¿Qué me parece? Pues que es una maravilla. Eso me parece. With thorough and creative design. That's the way. Echa para atrás. Character's dream. Están en flotadores. Está guapísimo. Están aquí hablando en un flotador, tío. Está guapísimo. Into a reality with thorough and creative design. Y esto aquí, pero bueno, estos peluches, por favor. Fine. That's the work of Paradise. Este sitio es muy guay, ¿eh? Este sitio me gusta mucho. Aquí me cojo una casa y que se venga a vivir quien quiera, pero yo la primera la hago aquí. Planning. Esa estatua también era nueva. Y esta vecina es nueva 100%. Porque esta no sale. There's a spot open for you to join their team and start designing. El manatí es perfecto. Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise launches on el 5 de noviembre. También. Pre-orders begin October 29th on Nintendo eShop. Vaya tela, ¿eh? Qué guaperrimo, tío. Me ha gustado mucho. Y ya no había nada más. Ya no hay nada más. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? El culo roto, ya lo sé. El 29 ya se reservais. Madre mía, vaya viciada me voy a volver a meter. Increíble. A ver, ahora vamos a ver las cartas, las nuevas. Estos sí que estaban. Estos no. Esta es nueva. Este no sé si es nuevo. Yo diría que estos son nuevos. Todos estos son nuevos. Qué chulos. Me gustan mucho. Este mola mucho, el Marlo este. ¡Y un buen pino! ¡Un buen pino! ¡Qué majo! Ya, yo también pensaba que no iba a jugar mucho más. Mira, el Fred este era nuevo también. Nuevo, entre comillas. Y si no, mola mucho también. Ojalá poder tener a Wardell de vecino, ¿eh? Ojalá. Pues muy chulo. Muy chulísimo. Cephalobot. Ay. Series 5 of the Animal Crossing Amiibo cards will be released on November 5th. Me ha gustado mucho. Muchas gracias por todo. Maravilloso, estupendo, fantástico. Dios, es que son muchas cosas, son too much info. ¡Mira la pizza! ¡Mira la pizza! Tienen una pizza aquí abierta. ¡Mira la qué guapa con las patatas! ¡Ay, fantástico! ¡Qué realista es este juego!
Es que lo peor de todo es que la cafetería era lo menos importante. Que me encanta. Pues nada. Perfecto, oiga. Qué guapo, tío. Qué guapo. Voy a mirar aquí una cosa, a mitad. No. Es que claro, está todo el rollo este. De por medio. Vale, se amplía el trastero. Quiero mirarlo de... cuando terminaron de anunciar todo. Lleva el tubo náutico, los giroides, las escaleras. Ajá, aquí, ¿no? Ojo que lo han especificado, que era lo que yo quería ver. Esta será la última gran actualización gratuita. Gratuita. ¿Vale? De Animal Crossing. Pero no han dicho de pago. O sea, que pueden hacer lo que les dé la gana. Damn. O sea, gratuita, sí. Última actualización. Pero de pago... cuidado, Cuidado de pago. Así que nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por estar por aquí, como siempre. ¡Hola, RRT! Justo llegas al final. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias por estar por aquí. Y nada, que os vaya la tarde súper bonita. ¡Joder, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Hasta guapísimo! ¡Hasta guapérrimo! ¡Adiós! ¡Que vaya muy bien!